réchauffer. Ça a l'air immense. On aura le temps de mieux voir demain. C'est chez nous maintenant. Capítulo 8. Nuestro hogar. Estuvo chilo el puzzle ese, ¿eh? Yo pensé que iba a durar más tiempo ahí como idiota y... No puedo descifrarlo, señor. Jesús de Veracruz. No temas, pequeña. Tu faisais un cauchemar. Tu... T'es déjà debout? Oui, j'ai trouvé plein de choses. Viens voir, tu vas adorer. Va. Allez, allez. Sigue Hugo bajo tierra. Suis-moi, tu vas voir. Allez, ça me réveillera. Enfin, peut-être. Par là. A ver, aquí no hay nada. Perdón, Hugo, pero... Je descends, tu veux venir? Ça va où comme ça? Bueno, a ver, primero vamos a donde decía el pequeño enano, ¿no? ¿Dónde era? A ver, dime. Se tiene que separar de nosotros. Ah, agarró para acá el cabrón. Lucas! Oh, vous êtes là. Bien dormi? Non, je n'ai pas fermé l'œil. Ce laboratoire est en mauvais état, mais il m'a inspiré. Je suis tout près d'aboutir mon grand œuvre. Vous pouvez m'aider. Oui, oui. On doit faire quoi? Amicia, j'ai besoin de la fiole sur la table gauche. D'accord. Et moi, je fais quoi? Dale, más para que descanses. No creo que sea el final, pero igual está bien, se entiende. Dale, que descanses, buenas noches. Ay, pequeño, está de chalán. Van a ser unos buenos brebajes, ¿no? A ver, ¿qué dice que haga? Ayuda a Lucas con el elixir. ¿Y qué quiere que haga? ¿Qué me pidió? A ver acá, me brilla. Me brilla la hebilla, esto. Ay, no manches. Tiens, otra cosa. Oui. La savia de laurel concentrada está justo detrás de mí. C'est quoi un grand œuvre? Ça se mange? C'est l'élixir qui éclaira ton chemin. Le flambeau du porteur de la mácula. Una luz para el portador de la mácula. Cette nuit. Voilà. Bien. Voilà. L'alarme de l'ange. La cúspide de la alquimia. L'élixir. Oh, maestre Lucas. Censé faire ça. C'est pas grave, Lucas. Peut-être qu'on devrait te laisser te reposer, hein, Hugo. Bravo, Lucas. T'es un sorcier. Amicia, viens. Je te suis. Sigue Hugo hasta la muralla. Puto enano. ¿Dónde va el amigo este? No. Ah, aquí dormimos, mira. Ándale, mira qué hay aquí. Alcohol, ajá, alguien pasó buena noche. Anduvo bebiendo un poco de alcohol. Podemos mejorar las cosillas, A ver, aguántame, espérame, Hugo, espérame. No puedo mejorar una mierda, ¿no? Me lleva la que me trajo. A ver, bueno, pues nada podemos mejorar, men. Aquí hay alcohol, pero ya no podemos agarrar. O sea que se pusieron una buena peda anoche, ¿no? ¿Para dónde fue el Hugo? ¿Para acá? ¿O bajó? Creo que bajó. Buah, qué bonito se ve. Qué bonito está todo. Aquí hay algo. Cordel.
A ver, vamos con el Hugo, ¿no? Ah, acá está. Todo buena onda, nos estás. Mira, aquí hay algo. Regalo, órale. Crisol alquímico. A Lucas le va a gustar. Vamos a leerlo. Es la herramienta fundamental de los alquimistas. Este recipiente para piedras es capaz de soportar condiciones extremas, la temperatura de los altos hornos, los ácidos, etc., sin erosionarse ni romperse. Transporta consigo la promesa de la gran obra final a lo largo del proceso alquímico. Un crisol. Va, venga. Oh. Ouais. Wow. Amicia, viens, on fait tous les deux. Ojalá los escuchen, por andar de idiotas. Je suis sûre que l'inquisition aussi. Mélie. Mélie. T'es pas parti? Viens. Faut qu'on parle. A ver, suéltalo, Mélie. Suelta el veneno. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce château est une ruine. Ah. Et c'est exactement ce qu'il vous faut. Ceux qui ont construit cet endroit voulaient vraiment pas qu'on les emmerde. Soyez sages et ça ira. Alors, tu vas partir chercher Arthur? Si je peux aider? Arthur, c'est mon problème. T'as entendu comme moi. Ces chiens de l'Inquisition l'ont emmené au bastion. Je sais où chercher. Je le trouverai. Amicia, viens voir! Écoute, avec Hugo, ça a pas l'air facile. Mais crois-moi, ça vaut le coup. Il te sauvera. Ils finissent toujours par nous sauver. Même si, tu sais, les frérots, parfois, t'as juste envie de les tuer. Les symboles, Amicia! Je te crois. En tout cas, pars pas sans dire au revoir. C'est pas mon genre. Amicia! Viens, s'il te plaît! Oui, Hugo, qu'est-ce que tu as trouvé? Ya no tiene nada que decirnos, ¿no? Mira que hay algo. Manuel de la langue des oiseaux. Manual de idioma de las aves. Vamos a ver qué es esta mierda. Los alquimistas hacen esfuerzos considerables por encriptar su trabajo, visto por la mayoría como esotérico y peligroso. Desde la antigüedad, han adoptado un lenguaje propio de los pájaros, basado en metáforas, juegos de palabras y sonidos, además de un simbolismo místico en las letras que reserva el verdadero significado de sus textos solo para conocedores de dicho lenguaje. ¡Órale! ¿Cómo se llama esto? Manual del lenguaje de los pájaros. ¿Tengo que bajar por aquí o qué? ¿No, verdad? ¿No? ¿Dónde estás, Hugo? Ah, por aquí, mira, a ver. ¿Cuál dessin? Es el dibujo. Celui de la salle à manger. Je vais el del comedor. Ven, yo te lo enseño. Examina el símbolo de la sala principal. Ah, mierda. ¿No puedo correr? Puto, no es bien rápido. A ver, ¿para dónde agarró el carajillo este? Regarde, c'est les mêmes symboles. Tu as raison. Ándale. Armoirie d'alchimiste, peut-être. Tu as vu l'arbre? Tienen razón. Allez, par ici. Anda bien fumado este niño, ¿eh? Viendo símbolos y la chinga. Mira, ya había una florecilla, ¿eh? ¿Où vous allez? Son mariposas, Hugo, nos tienen miedo. Oui. Hugo de Rune. Amicia. A la mierda que trae en el cuello el niño. Perdón d'être malade, Amicia. No. La mierda. Tu sais, on va trouver un moyen de te guérir. Et puis, il y a Lucas et Mélie maintenant. Lucas, viens voir les papillons. Quelqu'un a l'air de bien s'amuser, on dirait. Elle s'étend, Lucas. Oui, la macula progresse dans son sang. Les textes disent qu'il existe plusieurs seuils et qu'à chacun de ces seuils, le porteur risque de sombrer à tout jamais.
Combien de temps avons-nous ? Pas beaucoup. Hugo approche du premier seuil. Mon maître et ta mère essayaient de retarder ce moment. Mais comment ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils travaillaient sur un élixir très complexe qui aurait permis à Hugo de se préparer. Et toi, tu saurais le faire ? Je ne suis pas aussi savant qu'eux, mais leurs travaux s'inspirent d'un livre interdit. Le Sanguinis Itinera. Ça veut dire qu'avec ce livre, tu pourrais peut-être... N'y pense même pas. Le Sanguinis Itinera est un livre dangereux. Il est scellé avec d'autres ouvrages dans les caves de l'université. Pues ahí vamos a tener que ir, ¿eh? Soldat, ce serait se jeter dans la gueule du loup. En temps normal, oui. Mais en profitant de la confusion actuelle, on a peut-être une chance. C'est en ville, pas loin de là où ils retiennent mon frère. Si t'es prête à prendre ce risque, je peux t'aider à entrer. Merci. Bon, je vais aller préparer mes affaires. Retrouve-moi à l'intérieur quand t'es prête. Vous allez avoir besoin de matériel. Je vais m'en occuper. Hugo ? Je suis vraiment désolée, je dois partir. T'inquiète pas, je vais rester avec Lucas. Bien. Je reviens vite. Pobre man. A ver, aquí había una florecita. ¿Esta madre qué es? Mère, vous serez toujours ici. Una despedida a nuestros padres, ¿no? La abrazada. Por acá había, es lo del herbario de Hugo, esta mierda, ¿no? Tiens, c'est du mille pertuis. San Jofre. Oh, ça te protégera pour aller à la ville. Elle doit être très puissante. Oui, c'est une très bonne fleur. Vamos a leerla, ¿eh? A ver. Hierba de San Juan. También se le conoce como corazoncillo de San Juan. Y es un símbolo de animosidad, pero también de luz y protección. Se la considera un remedio para la melancolía y otros padecimientos mentales. A pesar de su apodo espantadiablillos, su ingesta puede alterar notablemente el ritmo cardíaco y provocar arritmias y taquicardias. Eso, o sea, que en pocas palabras te pone loco loco, ¿no? Por aquí no. Ok. ¿Dónde está Lucas? ¿Qué es esto? On va avoir du travail. Ah, del desmadre que hay, dice, ¿no? Ah, oui, c'est les objets qu'on a trouvés. Au moins, ça nous évitera de les perdre dans ce bazar. Ah, ok, aquí van nuestros... Las cosas que hemos agarrado, ok, los regalos. ¿Esto qué es? Cuero, tela. A ver, voy a venir aquí abajo. Ah, aquí está Lucas, mira. Les choses doivent être plus chaotiques là-bas. T'en fais pas, nous les filles, on sait se débrouiller. A ver, ¿qué tienes para darme? Je sais bien. Bonne chance quand même. De aquí no podemos agarrar una mierda, ¿no? No, a ver, ¿no nos vas a dar nada? Dijiste que nos ibas a dar algo. Reúnete con Melie en la sala principal. A ver. No, no, no. No nos va a dar nada este men. ¿Esto qué es? Des alchimistes ont vécu ici. Leur aussi peut-être. Entonces, ¿no, amigo? No. Bueno. Vamos con Meli. En la sala principal. ¿Y esa está donde? ¿Abajo o arriba? ¿A un lado o al otro? ¿Para acá? Oh, une tombe. Una tumba. ¿Y quién mierda será? De nuestro abuelo. Qué raro que no nos salga nada, ¿no? Está raro. Y solo una tumba. ¿Dónde mierda está el salón principal? Ah, sería donde estaban las camas. No, acá estaba el de este de Lucas. Aquí, ¿no? Aquí está Meli. Bueno, antes de irnos, voy a ver si puedo mejorar esta wea. O explorar por acá, a ver si no hay nada. Por acá no hay nada. Por acá tampoco. Ah, mira, podemos subir. Aquí hablamos con ella. Ah, qué bonito se ve. Bueno, vamos a la máquina de herramientas, a ver si podemos mejorar esta basura.
Ah, sí, mira, bolsillo. Reúne hasta 16 materiales. Venga. Ça va me simplifier la vie. Listo. Ahora sí vamos a hablar con ella. Ah, mira. No, 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 suéltalo. Esto quiero yo. Ah, te voilà. Alcohol. Alors c'est parti. Tiens, et une dernière chose. Laurentius m'a dit un jour que le chemin qui mène au livre est semé de roses. Alors ouvre l'œil. Des roses. D'accord, c'est compris. Bah. Ahora tenemos que ir a la universidad, ¿no? De vuelta a la universidad. Ah, mira, capítulo 9. A la sombra de las murallas.